hermoso, te extrañé. No, está bien. ¿Qué tal, guapos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo han estado? Me disculpan la ausencia, como dije antes. Nada, la verdad, o sea, les voy a hablar claro, no he estado muy bien con la depresión y tal. Y además, como Valeria está dentando, Valeria está ahí dormidita, rica. Como está dentando, mira, es una pesadilla. Es muy difícil, ¿eh? Creo que es la parte más difícil de la. ¡Ao! ¿Me metiste Estaba un lepe? callada. ¿Me metiste un lepe? ¿Qué dije de malo? La parte más difícil de la paternidad, honestamente. Entonces, eso es más o menos lo que pasó. Una combinación de esas cosas, pancito. ¿Cómo se encuentran, chicos? Bienvenidos al stream. Sé que hoy hay mucha gente online. Así que bueno, gracias por elegirme, chicos. Pero bueno, hoy tengo varias cosas interesantes de las que hablar. Tiene mucho que ver con el contenido que está haciendo el zurdo ahorita. O sea, saben que no me gusta ni criticar ni mucho menos. Pero hay algunas cosas que dijo el zurdo con las que no estoy para nada de acuerdo en su stream de ayer. Y no es para fastidiarle ni nada. Tampoco para generar drama ni mucho menos. Es más que todo con un poco de preocupación. Porque es muy jodido, porque a veces yo entiendo al zurdo, ¿no? Yo entiendo que él de repente diga que no quiere escuchar a otros streamers y tal. Eso lo entiendo perfectamente. Pero hay veces que es un poco necesario, ¿ok? Ánimo, gracias, pancito, se te quiere mucho, bebé. Hay veces que es un poco necesario escuchar también a otros streamers, leer libros, y leer spoilers y otras cosas, porque te dan una perspectiva mucho más acertada de las cosas, ¿ok? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bueno, mejor no lo sé, pero aquí estoy. Saludos a la familia, gracias, papi. Sabes que te quiero muchísimo, ¿eh? Andamos en una situación muy compleja, loco. Con la bebé y todo. Es muy difícil, es muy complicado y yo por lo menos soy abierto al respecto y lo puedo comentar con ustedes. Me siento cómodo comentándolo con ustedes, pero bueno. El día de hoy tenemos contenido bastante guapo. Me quitaron un momentico lo de Samael, lo de Mahatep. Tenemos un contenido bastante guapo. Porque vamos a estar hablando directamente de lo que es el amuleto de los cobras, ¿ok? El Cobra Amulet. ¿Qué tal, pana? ¿Qué tal, 3G? ¿Cómo te encuentras, guapo? ¿Cómo estamos? Antes de hablar del Cobra Amulet, quiero comentarles una cosa que es por donde está yendo mi investigación ahorita, junto con los chicos de Tibia Secrets. Esto mantengámoslo en secreto entre nosotros, ¿ok? No quiero que tampoco después se. ¿Sabes? Que la gente comience a investigar también por su cuenta y tal. Y bueno, y saben cómo son las cosas con los créditos últimamente. Pues que si no, que eso se lo escribió un. Lo descubrió un pinche brasileño antes que tú y tal. Entonces eso sería una mierda. Miryu, saludos, 3D, ¿viste? ¿Cómo te encuentras? Creo que ya no me quieren aquí, ¿cómo que no? El Farmas, papi, ¿cómo que no, papi? ¿Te cambiaste el nombre? El Farmas, ¿te cambiaste el nombre, papi? Jeffrey.
imprimeable. Papi, gracias por ese Prime. No sé por qué no ha salido la notificación. Me parece un poco extraño, pero bueno, ya va a salir en los siguientes segundos. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, Yumpy Guapo. Se te quiere un montón. Te entiendo totalmente, mi bebé está en un momento extraño porque un día son los dientes y otro día es otra cosa. Y estamos un poco al borde de la cordura, Mirius de Ad, Mirius de Ad, Mirius de Ad. Te entiendo completamente, José, te entiendo completamente. Te quería hacer una pregunta. Pero tú tienes allá que sea tus padres o los padres de tu pareja, ¿no? Porque lo que a mí me pasa es que estamos solos aquí, que yo. Eso es probablemente lo más jodido, estamos solos, pero... La tripe el coño, bro, me dio ayer que salimos a comprar, estaba lloviendo, casi me consigo unos remos para llegar a la casa. Coño, papi, lamento mucho escuchar eso. Maraco, papi, ¿cómo te encuentras, mi amor? ¿Dónde estás, guapo? Te hace mucha falta, Maraco. Para quien no sepa, por cierto, Maraco es streamer, está empezando con sus streams, encontrando un poco su identidad, pero lo recomiendo mucho porque es una persona hermosa y les recomiendo mucho pasarse por su stream y tal, hablar un ratico con él, vale mucho la pena. A ver, nenes, les quiero comentar un poco por dónde está yendo mi investigación ahorita antes de que hablemos un poco del Cobramiolet, ¿ok? No sé si saben que en Tibia, hasta hace pocos meses, habían 3 achievements que eran secretos. Buried. Sorry, man. Streaming right now. Maybe later. Ajá. Hasta hace poco, le he dicho a Messi lo del Hive y le ha faltado tiempo para ir. Ya. Ya la vi. ¿Me mandaste solicitud de amistad? Sí, papi. Sí, te mandé solicitud de amistad en Twitch. En Twitch no, en Discord. Como sigas, ahí vamos, hermano. Ahí vamos. Hay 3. Hasta hace meses habían 3 achievements que eran un secreto, un misterio. En Tibia nadie sabía cómo obtenerlos. Y se redujeron a 2 en el momento en el que los chicos de Tibia Secrets, yo no trabajaba en Tibia Secrets para ese momento, pero ellos descubrieron el achievement de Teletransmutator. Cosa que es un achievement increíble, me encanta ese achievement, pero todavía faltan 2 achievements más por descubrir en el juego. ¿Cuál creo yo que es un achievement que hay en este juego? Tiene que ver con el Last Lord Keeper y tiene que ver con la quest de Forgotten Knowledge. ¿Por qué? Nosotros hablamos la vez pasada que todos estos portales tienen distintos bosses y que la mayoría de estos bosses dropean algunos objetos que son utilizables con otro objeto, pero sin embargo, a pesar de ello, no tienen mayor cosa. No solamente esto, sino que este update introdujo muchísimos, pero muchísimos achievements, ¿ok? Una cantidad quizás un poco descomunal de achievements. Algunos fáciles de conseguir, algunos extremadamente difíciles de conseguir, pero son muchísimos achievements de igual manera con este update, con la que se hizo de Forgotten Knowledge. Ahora, vamos a irnos a la casa un momento, en Casordón, mientras los leo. En teoría estamos con la familia de mi pareja, pero es una familia muy conflictiva, así que necesitamos mantenernos alejados lo posible. Claro, pero, o sea, en un momento de emergencia o algo, que tú digas, ok, marico, me voy a volver loco, tú puedes decir, mira, me lo puedes cuidar al nene, man, 2 horas. Que 2 horas son mucho, ¿sabes? Cuando uno es padre, 2 horas de paz y calma y silencio es muchísimo. Por cierto, ¿me vas a solicitar amistad? Sí, papi. Buenas, ¿cómo sigues? Ajá, Kirito, te voy a comentar. No estoy del todo bien, lo he comentado antes. Estoy teniendo bastantes problemas con la depresión. Estoy teniendo muchos problemas también con la salud. La semana pasada tuve una gripe de mierda, pero horrorosa la gripe. Se tomó a comprar estas 2 casas. Una gripe que fue un asqueroso horror. Y bueno, o sea, no ha sido una experiencia feliz ni bonita. Pero ahí vamos. Ok. Kirito. Lo que hace que estemos solos un 85%. Claro, te entiendo. No podemos. Una vez intentamos hacerlo y nos dijeron que no porque según no dejaba de llorar y hacer dramas. Teniendo 6 meses. Bueno, yo le comentaba a Keki, porque Valeria está llorando mucho y muy duro, ¿eh?
Valeria está llorando muy duro. Yo le comentaba a Keki, a mí esa edad, o a una edad parecida, un poco mayor, ¿ok? Un poco mayor. Ya a mí, mis padres me empezaron a pegar. Yo no le pego ni le pegaré a mi hija. Yo no le pego ni le pegaré a mi hija. No creo que es una manera sana de criar, ¿ok? En base al miedo y al dolor, no creo que sea una manera sana de criar. A mí sí me criaron a coñazo limpio, pero, o sea, ¿tú cómo le puedes pegar a un bebé, sabes? Eso es un bebé. 6 meses. Eso es otro level, ¿no? Es otro level. Porque los niños, para su desarrollo neurológico, para que ellos empiecen a hacer ese, o sea, ese llorar y ese, hacer berrinches, ¿sabes? De, Los como berrinches, mal cierto. llamado manipulación, porque es manipulación, se siente seguro con los papás. Es a partir de los 2 años. Claro. Es a partir, o sea, hay, sí, hay niños que lo hacen un poquito antes, pero un poquito antes que 1 año y 10 meses, Claro. no al año, ¿sabes? Claro. A ti te jalaban el pelo, confirma a mí. Mira, o sea, me lo voy a cortar, ¿no? Pero esto es lo más con pelo que me van a ver en mucho tiempo. Es que no, es lo que les digo, no he pasado nada bien estas semanas. Para Bueno, nada, Valeria estaba. sí, no, no la he pasado nada bien. Este fin de semana fue un horror y bueno. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when the skies are gray. Ay, qué lindo. Vas a mandar el más bonito a todos. Y corazoncitos. Hola, hermosa, ¿qué tal, Elfri? ¿Cómo te encuentras? Yo sé que mis padres nunca me pegaron. No, a mí sí me pegaron, y bastante, muchísimo. De hecho, ya hasta de grande me pegaban y me botaban de la casa y tal. En Venezuela, cuando tú botas a un niño de tu casa, es peligroso, ¿sabes? Y ya desde muy pequeño me botaban de la casa. Tipo, no te quiero ver en 2 días. Y me botaban de la casa por un par de días y pues volvía, era como mierda. Es peligroso en Venezuela. Tú me dices aquí en Holanda, y en Holanda por lo menos no es peligroso, pero no deja de estar mal, ¿sabes? Yo pidiendo educar a mi hija de la misma manera. Siempre dijeron que yo estaba muy bien educado. Claro. Te mando buenas vibras, pana, cuídate mucho. Y aquí andamos. Gracias. Muchas gracias, 3D Bistec. Muchas gracias, papi. A ver, señores, para lo que estábamos, ¿ok? Yo les estaba comentando con respecto a la investigación que estoy haciendo ahorita con respecto a Forgotten Knowledge. Estoy seguro de que los achievements que quedan, dame un segundito que aquí, los achievements que quedan por descubrir tienen que ver con la Forgotten Knowledge, seguro. Y he estado hablándolo mucho con los chicos de Divya Secrets y me han dicho lo mismo. O sea, ellos también piensan eso, piensan que mi investigación muy probablemente dé frutos. Porque, vamos a ver, ¿ok? Fíjense en esto, dime. Mándame las buenas vibras a mí, que tuvimos una semana sin lavar la ropa, precisamente porque teníamos la gripe esta endemoniada. Así que Endemoniada, mándenme a sí. mí las buenas vibras. Ok, vamos a ver. Tenemos estos objetos, ¿ok? Que son los que dropean los bosses. Fíjense. Estos objetos que están acá. Entonces, yo había hablado ya antes de estos objetos. Y fíjense que todos estos 5 objetos. Este tiene Use With. Este tiene Use With. Use With también acá. Use With también acá. Use With también acá. Estos dos son dropeados del mismo boss. Estos dos, ¿ok? Los Glowing Carrots y los Cold Ace. ¿Por qué nosotros pensamos que esto puede tener algún significado? Primero, tienen el mismo peso, ¿ok? Segundo, los dos son dropeados del mismo boss. Estos dos los dropea el boss de Melting Frozen Horror, ¿ok? El Frozen Horror se supone que es como una bestia de hielo que intenta utilizar el frío como una muerte fría, ¿sabes? Intenta hacer una muerte fría. Entonces, ok, está bien. Pero ¿por qué estas dos cosas, un Glowing Carrot y un Cold Ace, parecieran dos cosas que se pudiesen utilizar perfectamente en un snowman? Es decir, en un hombre de nieve. Imagínense un hombre de nieve que no tenga ni
ojos ni nariz y se lo ponen, ¿ok? Entonces por ahí puede que haya algo, ¿no? Luego, tenemos de Lady Tenebris, Portal Negro, Shadow Paint. Tiene Use With, pesa lo mismo, 6,50. ¿Ok? Luego tenemos Thorn Seed. Thorn Seed. De el, creo que se llama Thorn Knight. Es el del portal verde. Pesa lo mismo. Y también tiene Use With. Y finalmente, con incluso el mismo peso, tenemos el Frozen Time, el cual viene de el boss este, que es el Time Guardian, ¿ok? Entonces tenemos estos 5 objetos, que tienen el mismo peso, pero eso no termina ahí. Tenemos otro objeto que tiene el mismo peso, que es el Astral Source, es la fuente astral, y esto, este objeto, que es lo curioso de este objeto, pesa también 6,50, pero no tiene Use With. Solo se puede usar. Sí, puedo intentar usar estos objetos acá, pero no pasa nada. Pareciese como si fuesen parte de algo que nosotros podemos construir, ¿ok? Que eso es lo que me llama la atención. Pareciese como si fuesen parte de un rompecabezas. Es extremadamente curioso. Hey, Philip, how are you, man? How are you doing, my friend? Nice to see you here, man. No, aquí en Francia es un asco. Sería una locura hacer algo. Sí, claro. Frosty the Snowman. Frosty the Snowman, claro. Mire, usted quería preguntar. Háblame de que están usando jeringas para inyectar a la gente en, ¿cómo se llama? En las discotecas para secuestrarla. ¿Has visto algo de esa noticia? Quiero saber. Que aquí ya estás muy madre. Ya está, esto me está recordando lo del cine con las agujas con sida. Mira, cierra la puerta mía, que yo tracé como muy... a mí me pegaban con Leo Dan de música de fondo. Que ahí eso genera un fondo, o sea, un trauma horrible, loco. Imagínate escuchar esa canción después. Antes uno tenía más miedo a los padres que respeto. Yo crié a mi hijo sin golpes, escuchando sus opiniones y todo ese tipo de cosas. Mi crianza fue parecida a la tuya. No me echaron de casa, pero sí golpes, sí, claro. Sí, te entiendo. Y eso no está bien. Yo hoy en día, mira, de broma y me hablo con mi... ¿Y esto? Gracias, papu. Loco, qué bien. Esto está genial. Son libros, son versiones antiguas de libros. Gracias, papi. Te aprecio muchísimo, Ciro. Yo ahorita, mira, no me hablo con mi padre. Ni jamás me hablaré con él otra vez en mi vida. Primero muerto antes que volver a hablar con ese desgraciado. Y con mi madre me hablo muy poco, muy, muy, muy poco. Y es una relación tan frágil que en cualquier momento se quiebra. Nunca se supo cómo hacer la cuestión del 999. No se sabe todavía, hermano. Es un misterio todavía. Super good now that I see your shiny head. It's not so shiny. Like, I need to shave it a lot more. I have not shaved it this week. And of course, like, stress makes hair grow faster. So, like, it's right now it's a lot of hair. I need to shave it. It's fucked up. Mira, ¿puedes imbuir a level 3? Sí. Si necesitas en Peloria, te puedo imbuir. Pero me haces un sticker de foto como el tuyo para mi Instagram. Un sticker de foto como el tuyo para mi Instagram. A ver, te puedo ayudar. Si me dices exactamente lo que quieres, te puedo ayudar. No se me da tan mal el Photoshop, pero tampoco se me da tan bien. Eso se escuchó un poco. No sé si sea verdad. Ya hace mucho rato que no voy a discotecas. Ok. Bueno, mira, está bien. Pero sabiendo lo torcida que es la gente acá, ya. ¿Me haces un sticker de fondo como el tuyo para mí? Sí, papi, sin problema. Oye, Mirius, hermano, qué duro tus relatos de hoy. Sí, papi, muy chimbo, ¿no? Pero me alegra estar acá con ustedes. Me alegra mucho estar acá con ustedes, de verdad. Uno de mago. Dale por Instagram. Dale, papi, dale, perfecto. Si es algo que yo no puedo hacer, te aviso, ¿ok? Te aviso y tendrías que hablar con RTCN, que es el que me hace a mí los logos y tal. El pelo reverse
el estrés te hace que crezca. Normalmente hace que se. Claro, hace que caiga, pero te acelera el metabolismo y hace que se te mueran más rápido las células. Y esto son células muertas. ¿Entiendes, no? Ok, entonces, vamos a terminar de hablar de lo que estamos hablando, ¿ok? Del Forgotten Knowledge y del Achievement Secreto. Yo tengo una teoría que involucra los siguientes ítems y por eso mismo los estoy comprando. ¿Me haces un hijo, papi? Te he dejado muy mal, Kikix. De esta noche no puede pasar, ya hablé con Keki, que. Porque es que si no me vas a odiar, bro, y no quiero ni que tú ni Andreina me odien. Te tengo que pasar los podcasts, hermano, y no quiero que me odies ni tú ni Andreina, papi. No lo quiero, bro. Y es lo que te digo. Keki, ven para acá, porque te necesito. Necesito que me ayudes a explicarle a Francisco el fin de semana y la semana pasada lo bonita que ha sido, lo bella que ha sido. Te lo voy a poner en pocas palabras. Mátenme. Están viendo estas ojeras? Son poquitas. Son poquitas, sí. Son poquitas. En Una efecto. explicación buena. Sí, de hecho, perfecta. Ok. Ánimo, hermano. La vida es difícil, pero todos nos hacemos fuertes. Sí, hermano. Estoy de acuerdo contigo, Iván. Estoy contento de estar aquí con ustedes. O sea, es lo que te digo. Para mí, estar aquí es muy terapéutico, podríamos decirlo, de cierta manera. Fíjense en algo. Hay otro objeto que tiene el mismo peso que le estoy diciendo, ¿ven? Este objeto se llama el Astral Glyph, el glifo astral. Este objeto que pesa lo mismo que todos los otros objetos que les estoy diciendo, que pesan exactamente lo mismo, clic derecho, tiene Use With. Y es un objeto que dropea también el boss final y que no se tiene ni puta idea para qué funciona. Astral Glyph. Es un objeto increíble porque tiene mucho que ver con las cosas. Fíjense que cuál es el lore. Esto nosotros, dime que viste la revista y te. Claro, me encantó, loco, la revista. Hablan de todo. Chicos, Tibia Magazine, vayan a ver la revista. Súper guapa. Súper recomendada. La revista que hizo Tibia Magazine, que lanzó desde hace mucho tiempo. No lanzaban una revista digital. Ya la sacaron. Muy buena. Muy, muy, muy buena. De verdad me gustó mucho, Francisco. Pero bueno, anyways, chicos, como les comentaba, ¿cuál es mi teoría? Yo creo que hay dos cosas. Uno, una manera de utilizar la runa astral, Astral Shaper Rune, esta que está acá. Yo creo que hay una manera de utilizarlo múltiples veces seguidas. Sin necesidad de esperar 20 horas. ¿Por qué digo esto? Porque esta, la inerte, la que tú tienes que esperar 20 horas, tú tienes que esperar 20 horas, también tiene use with, también tiene usar con. Mi teoría está en que esta runa se puede recargar más rápido o instantáneamente. Uno. Y dos. Con los objetos que nosotros acabamos de investigar, los objetos que acabamos de revisar, que tienen el mismo peso, 6,50. Y aquí están los demás. 6,50. 6,50, 6,50, 6,50, 6,50 y 6,50. Estoy seguro que tiene que haber una relación entre estos objetos y el achievement secreto que está desde esta update, la de Forgotten Knowledge, que nadie sabe cómo obtener. ¿Por qué lo digo? Recordemos el lore, ¿ok? ¿Qué nos dice? Sí, fíjense, por ejemplo, uno de los achievements secretos que teníamos hasta hace poco, descubierto por Rusk Roll, ¿ok? Antes eran 4, pasó a ser 3 y después pasó a ser 2. Cuando pasó de 4 a 3 fue cuando descubrieron lo del transmutador. Cuando pasó de 3 a 2 fue cuando Rusk Roll descubrió el pasaje entre Kazordón y Beregar. Nosotros ya habíamos teorizado al respecto de esto. Muchísimas gracias, Chris, por ese follow. Ya habíamos nosotros teorizado con respecto a esto. ¿Cuál era la teoría? Al inicio eran una sola tribu, por así llamarlo, un solo pueblo
de Dwarfs. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué servidor juegas? ¿Qué servidor me recomiendas? Peloria, Peloria. La misma respuesta para ambas. Peloria, Peloria. Es europeo, eso es lo único. Bueno, entonces, ellos eran una sola tribu y se separaron en un cierto momento. Se separaron completamente. Estas dos rutas que ellos cogieron tenían que tener el recorrido. Y ya, dado que ellos fueron minando, probablemente también fueron haciendo un carro de conexión. Y utilizando Level Hack, se podía ver que ambas puertas, la que estaba en Beregar y la que estaba en Casordón, tenían adentro un carro para conectarse. Y esto lo mostró Tibia Secrets en uno de sus primeros artículos. Artículo increíble, por cierto. Increíble ese artículo. Y era solamente una teoría hasta que se hizo una realidad. Lo de Beregar. El Unlikely Pathfinder. Que esa realidad la hizo Roskroll de Bona. Rosky Trosky también se le conoce en Twitch. Este chico, bueno, descubrió esto. Y nosotros pasamos a, bueno, popularizarlo, por así decirlo. Pasamos a comentarlo a la gente, ¿ok? Entonces, maravilloso, perfecto. Ahora, mi pregunta es, quedan todavía dos achievements que nadie tiene ni idea cómo obtener. Uno de ellos fue implementado en esta misma versión, en la versión de Forgotten Knowledge. Hay muchas coincidencias con estos objetos y muchas cosas que yo siento que todavía se tienen que hacer. El Frozen Time es probablemente la que más me llama la atención de todos. Me llama muchísimo la atención. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de comenzar a hablar nuevamente de lo del Cobra Amulet, porque hay muchas cosas de las que hablar y la razón por la que voy a hablar de esto no es por tirar hate, no es por hablar mal de nadie, ni mucho menos, pero tengo que decirlo, es por unas cosas que dijo el zurdo durante su stream del día de ayer, que no se ajustan para nada a la realidad y quiero, coño, quiero explicarlas bien, ¿ok? Entonces voy a guardarme estos dos objetos un poco más profundos en mi backpack para que no molesten a la vista. De hecho, voy a guardar lo que no tiene nada que ver con eso y así tengo todo el backpack limpio, al menos a simple vista. Ok, subo esto acá. Vamos a meter todo esto aquí. Perfecto. Perfecto. Tenemos los dos Cobra Amulets. Y vámonos. Pobre zurdo, le has demostrado cada teoría. Desmoronado cada teoría. Es que no es desmoronar. El problema está en que nosotros podemos teorizar con respecto a algo y está perfecto. El problema es cuando lo dices como si fuese un hecho, ¿sabes? Porque creo que nosotros hemos hablado mucho con respecto al Cobra Amulet en este canal. Y siento que él no le presta, no le ha dado suficiente respeto a esto, pues. No lo sé, es mi opinión y ya. Buenas, Mirius, gusto verte, saludar a la familia. Muchas gracias, Carvajal, muchas gracias, papi. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Blue? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Papu? ¿Cómo están, chat? Estamos bien, estamos bien. Estaba comentando antes que, bueno, que la estoy pasando un poco mal con la depresión y tal. Que han sido días muy duros, que Valeria también está, además, probablemente entrando otra vez. Está pasándola también muy mal ella y bueno, ha sido muy caótico esta semana también. Ha sido muy, muy caótica esta última semana. Por eso fue que no me vieron tanto, además que estaba enfermo con gripe y fue un horror. Sí, se juntó todo esta semana. Entonces, bueno, eso por un lado. Carwin, muchas gracias, bienvenido al stream. Y por el otro, estamos hablando un poco de tanto la teoría que tengo con respecto a uno de los dos achievements que todavía no se han descubierto en Tibia, como también la
Muchísimas gracias, Osim. Como también de los Cobra Amulets, porque Zurdo dijo algo en su stream del Cobra Amulet que no es para nada cierto, y quiero también corregir un poquito eso y explicar un poco de dónde viene el Cobra Amulet, cuál es la historia del Cobra Amulet, quién es Scarlet, quién es Galzen, y también explicar un poco esa parte del lore. Estamos hablando ahorita de estos objetos que forman parte del Forgotten Knowledge, que todos ellos pesan 6,50, todos pesan 6,50. Son productos de criatura y todos, a excepción de uno, que es este, el Astral Source, y me falta otro que también lo tengo en Antica, eventualmente me lo traeré para acá, que es el Astral Rune. El Astral Rune tiene Use With, ¿ok? El único que no tiene Use With es este, el Astral Source, que es la fuente astral, solo tiene para usarse, ¿ves? Entonces quiero ver primero, Hi. Astral Source. No me dice nada todavía. ¿Cuál es tu teoría? Llegué tarde por estar en el home office del achievement. Yo creo que estos objetos se pueden utilizar de alguna manera específica para nosotros poder obtener este achievement, ¿ok? En cada uno de los lugares, o quizás incluso dentro del boss, de esta parte del boss final, para poder obtener este achievement. La armadura de Galten es la que se refleja el daño a Scarlet, ¿no? Sí, vamos a hablar también de eso, porque también es importante entender cómo funciona esa pelea de boss. Entonces vamos a entrar para acá, ¿ok? Vamos a ir al norte. Y tal como si fuésemos al boss. Entonces, ¿qué quiero probar? Ver si puedo utilizar la nariz o los cold eyes en algo. Probable que haya alguna manera de utilizarlos en algo, ¿eh? Pero aquí no pareciera. Estos son los que se dropean en el Frozen Horror, ¿ok? Los ojos y la nariz como si fuese de un muñeco de nieve. O sea, vamos a probar también la teoría de que sea un muñeco de nieve, pero primero vamos a ver dónde podríamos utilizarlo, ¿ves? Está también aquí, este Frozen Human. Tal y tal, no me deja. Un hueso. Ahí está otro Frozen Human. Tal. Vamos para acá abajo. Muy interesante lo del Zurdo, pero peca de no hablar profundizando bien en el lore. Es que el problema, creo que el problema que hay con eso es que él desde... Sí, desde un inicio dijo que no creía en los libros. Almost a year old, miss ya, but back to work, so back to watching Twitch. Oh, I love you so much, man. Thank you, Crimson. Thank you so much, man. Thank you, man. Crimson es un mod super, es veterano, super veterano del canal. Y me ha apoyado muchísimo. Me saca los mejores clips que hay en el mundo. Y ya casi lleva un año suscrito. Creo que aquí esta ni siquiera podemos hablar con ella. Ella acaba la conversación de una, casi seguro. Sí. Acaba la conversación de una. But thank you, man. Thank you for the sub. Really appreciate it, man. 11 months. Bebé, desde el móvil no me deja suscribirme. ¿Sabes si está bug? Si es... No, ya va, un momento. Si es un Prime y estás desde un móvil que sea Apple, no te va a dejar, ¿ok? Tienes que hacerlo desde la PC. Porque, ¿sabes cómo es Apple con las ganancias? Si tienes que hacerlo desde la PC, papi. Es la única manera. Lamento decirte. Y si no es Apple, cierre y vuelve a abrir. Anytime. Joder, sí, lo sé, hermano. Es una mierda. Es una puta mierda. A ver. Es posible que... No, no creo que aquí... No creo, ¿no? No. No, papá. En este templo no es. En este templo no es.
Entonces vamos a subir e ir como si fuésemos al boss. Quizás cerca del boss hay algo. O quizás incluso hay que utilizarlo en el boss, ¿te imaginas? Pues eso, gracias, papi. Gracias, Cometín. Cuando Crimson llegue al año, sale una buena celebración. ¿Puedes creer que Rambo Rene, loco, ya va para los 2 años? No lo digo yo. Te falta el Ancient Watch. Ya lo tengo. Lo tengo, pero el Ancient Watch no pesa lo mismo ni tampoco tiene Use With. Creo que no pesa lo mismo, de hecho. Vamos a ver. Pesa, sí pesa lo mismo, tienes razón. ¿Y se acuerdan lo que les dije que no había lavado una semana porque teníamos gripe? Resulta que además uno de los candederos se rompió. Sí. ¿Se buenísimo. Acuerdan que yo me caí encima del candedero en pleno stream? ¿Te acuerdas de que fue en... No me acordaba que había sido en stream. ¿Verdad? Que tú te caíste encima de eso en stream. Tienes razón, Isler, ¿verdad? Tienes razón, Isler. Gracias, papi. Y na, tampoco... Ese no tiene use with tampoco. Muchas gracias. No me acordaba de eso, bro. Tendría más sentido que esos ítems fueran ítems que llevaras a un NPC para recargar la runa. Bien común, Zipsoft, hacer un NPC que sea mago de rango alto para poder hacer cosas como esas. Sí, está... A ver, está el del templo. Donde en teoría se pudiese hacer eso, pero no lo sé. Hay clip, pero está muy profundo. O sea, habría que buscarlo. Debe estar por ahí el clip. Sí, hay clip, claro. Sí, se escucha muy poquito. Porque si hubiesen estado ahí, bueno. Rosenman, vamos a hablar con él. Ahí. Ay. Toc. Sí. No. No. Nope. No. No lleva buena pinta, ¿no? Ajá, ok. Usted es mi interrupción. ¿Se acuerdan que mi mouse no servía? Se compró. Sí, se compró un mouse nuevo. Es como trifásico, mírenlo. Pero es muy grande y tú tienes las manos muy chiquitas. Me estás tapando todo. Sí, bueno, es tu culpa. Me vas a subir 10 levels. No se te ve. Pero tienes razón, Crono. Tienes razón, es probable, ¿ah? ¿Eh? Es probable. Sin embargo, o sea, es parte de que probar, pues hay que buscar distintas cosas. Este tipo de cosas requiere muchísima paciencia. Mirius. ¿Galten es el hermano de Scarlet o hijo de César? Ninguna de las dos. Galten es muy amigo de César. Era muy amigo de César. Era miembro de la Orden de los Falcons, esposo de Scarlet. Y estamos hablando del padre de César, que era César el Viejo, no César el Joven, ¿ok? César el Joven es el hijo del hermano de Oberon y Scarlet. Porque son los únicos que no cayeron ante ninguna maldición. A pesar de que tenían la maldición en la puerta, la Orden de los Leones pudo haber sido corrompida también. Al igual que la Orden de los Falcons y la Orden de las Cobras. Porque se vieron... Se tuvieron que enfrentar a la licantropía. Que es básicamente convertirse en hombre lobo, hombre león, todo esto, ¿no? Comitín, muchas gracias, guapo. Se te quiere muchísimo. Muchas gracias por tener que ir a la compu y tal. Sé que es bien aburrido solo para suscribirse. Pero muchísimas gracias, guapo. Te quiere muchísimo, 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 bebé. Vamos a ver el Ancient... Ancient Watch, está bien pinche caro, güey. Alguien está bien pinche carón. Pero bueno, se lo regalo, bro. No tiene use with, ¿ves? Y, o sea, intento y nada. ¿Para qué? Después lo pongo. Sí. Ajá. En efecto. Dale, tranquila, me avisas.
aquí, no tiene nada. Pero bueno, ahí tenemos otro objeto más para la lista. ¿Y qué relación tiene el cubo con la Scarlet? Ok, vamos a hablar entonces de eso ahorita. Vamos a pasar esto para la parte principal. Ok. Entonces, vamos a ir primero para... bueno, pues aquí mismo en Thais. Aquí mismo en Thais podemos hablar de eso, ok. No, aquí, con el rey. Ok, voy a pausar un momento la música. Chicos, ok. Hombre, está cool. Está bueno, cool. Ok, chicos, escuchen un momento. ¿Nos pones en contexto con qué dijo el Surrey porque está mal? Sí. Pero primero vamos a hablar un poco del lore, ¿ok? Porque esto es muy importante tomarlo en cuenta. A ver, vamos a hablar de la orden de los Falcons, de la orden de las Cobras y de la orden de los Leones. Y también vamos a hablar de Galzen, ¿ok? Primero, ¿cómo nacieron estas órdenes? El rey Tibianus, que nosotros conocemos, es en realidad el rey Tibianus III. Sin embargo, no es el tercer rey de Thais. Antes del rey Tibianus, hubo bastantes otros reyes. Tuvo el rey Tibianus I, Yorick I, Yorick II, el rey Tibianus II, luego estuvo el rey Zenom, y ahorita es que estamos bajo el reinado del rey Tibianus III. Sin embargo, su padre, el rey Zenom, vivió hace ya bastante, bastante tiempo. Los reyes de Tibia... ¿Crees que saquen otro bastión relacionado con el Falcón, Cobra y Lion? No, no, son solamente tres bastiones. Y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar ahorita. Los reyes de Tibia tienen sangre de Vanor. Esto hace que ellos vivan durante mucho tiempo, ¿ok? Incluida la reina de Carlin, incluido también el rey Tibianus, porque antes eran una sola familia. Entonces, el rey Zenom decidió crear una orden basada en estos tres hermanos, quienes serían los líderes de una orden de ejércitos bastante poderosa. Los tres hermanos eran César, Oberon y Scarlet. Scarlet es una chica, ¿okay? Scarlet es mujer. Y está también Oberon y César. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo muchas disputas entre el rey Zenom y entre los tres hermanos. Finalmente, los tres hermanos, al estar extremadamente molestos los unos con los otros, y en especial contra el rey Tibianus, decidieron irse cada uno por su lado. Los que se mantuvieron más fieles al rey Tibianus fueron los de la Orden de los Falcons, la autodenominada Orden de los Falcons. Esta orden decidió irse hasta Edron. Ellos decidieron tomar una montaña que estaba ahí y construir ellos mismos un bastión. En este bastión sería su centro de operaciones y donde ellos comenzarían a decidir cuáles serían los siguientes pasos que estos tomarían. Sin embargo, ninguno de ellos tomaría el trono del rey Tibianus, a pesar de ellos mismos considerarse reyes de su propia orden, de la Orden de los Leones, de la Orden de las Cobras y de la Orden de los Halcones. ¿Por qué son estos animales específicamente? Porque cada uno de estos tres hermanos creía que el poder venía de estas tres criaturas en específico. Mientras que Oberon pensaba que los halcones eran unas criaturas magníficas capaces de volar y tener una libertad absoluta y plena, también eran criaturas de caza sumamente precisas. Y esto también les permitía tener una visión muy amplia y, por supuesto, también volar y vigilar por todos lados. Ellos decidieron tomar esta montaña y posteriormente construir un poco más hacia el sur, más pegado a la ciudad de Edron. Ellos nunca hicieron nada malo con la ciudad de Edron, sino más bien todo lo contrario. Solían proteger la parte oeste de la ciudad de cualquier tipo de amenazas que pudiesen venir del norte. Sabemos que del norte, por ejemplo, viene Orshaval. Sabemos que también del norte pueden venir de repente algunos monks y algunos warlocks. Y los Falcons siempre peleaban en contra de ellos para poder permanecer, por así decirlo, juntos y ayudar un poco a la ciudad de Edron. Voy a poner la musiquita bajita. Entonces,
Ya por ahí estamos bien, ¿no? O sea, estamos un poco más ubicados con respecto a los Falcons. Ahora hay que saber por qué los Falcons se fueron de acá. Durante todo el tiempo que estuvieron viviendo aquí, la Orden de los Falcons, decidieron eventualmente una noche que querían conseguir algún poder arcano que les ayudase a tener ventaja sobre la Orden de las Cobras y por sobre la Orden de los Leones. A pesar de que estos no estaban en conflicto directamente, ellos querían sentirse superiores a las otras dos órdenes para demostrar que ellos eran la verdadera Orden de Caballeros de Thais. ¿Cómo lo hicieron? Pues miren, mi panita Oberon encontró esta página. Todavía no se sabe exactamente cómo llegó a manos de él. Si me preguntan a mí, yo sospecho, pero sin embargo no lo puedo, o sea, yo sencillamente no lo puedo comprobar. Pero yo sospecho que fue a manos de un Bone Lord, ¿ok? Cayó en sus manos esta página. Esta página de un libro místico, que es tal cual como se llama, forma parte de un libro extremadamente viejo y de alguna manera se siente extremadamente pesado, como si fuese arrancado o como si una parte del libro original se hubiese quedado, perdón, se hubiese quedado con esta página. Si nosotros vemos cuál puede ser el objeto del que viene esta página, es muy claro. Sale aquí. En la enciclopedia buscamos Spatial Warp Almanac y nos dice que es un libro extremadamente viejo de teletransportación y contiene una variedad de spells que alteran el espacio. Parece estar tainted, es como manchado por algo, ¿ok? Parece estar manchado por algo. Entonces, si ustedes se fijan, esto lo que te dice es un ritual de cómo teletransportarte. Si tú aplicas este ritual, te vas a teletransportar hasta la región de Sao, esta parte que está acá. Entonces, Oberon utilizó esta página para completar este ritual. Hizo el ritual, llegó a este sitio en Sao y comenzó posteriormente a crear el bastión allá. Una noche, todos decidieron irse al mismo tiempo junto con embajadores de otras ciudades para hacer una cena de celebración. Ese día ocurrió algo terrible. Pocas personas en realidad vinculan una cosa con otra, pero lo que ocurrió y lo que mató a la mujer que está en la torre al sur del Falcon Bastion, cuya carta se puede encontrar en una botella en Grey Island, se describe perfectamente en este libro que tengo acá. Fíjense. Este libro es probablemente uno de los libros más interesantes de Tibia. Las anotaciones en la Plaga Gris y el significado del Grimor Imp Impluviatus. El Grimorium Pluviatus es el nombre real del Spatial Warp Almanac. Este objeto, o sea, este libro, estaba escondido en un templo en Sao. Si nosotros seguimos las descripciones que nos dicen, podremos ver que es específicamente este templo que está justo acá. En este templo se encontraba, en una piscina que está como de agua negra, se encontraba este libro. Cuando ellos llegaron a ese libro, perdón, cuando ellos llegaron al Spatial Warp Tengo Almanac, ese casco para chupar esa orejita. qué rico, cuando ellos llegaron a ese casco, coño, cuando ellos llegaron a ese libro y se lo llevaron con ellos mismos para el nuevo bastión de los Falcons, donde ya todos se habían teletransportado y todavía estaban celebrando con los embajadores, se dieron cuenta que se llevaron con ellos, y eso lo dice acá, se llevaron con ellos algo que llevaba la plaga con ellos mismos. Entonces se comenzaron a convertir en no muertos. Si ustedes se fijan y buscan a los Falcons dentro de la enciclopedia, no les va a salir los Falcons como un humano, como por ejemplo les puede pasar a las cobras, o como por ejemplo les puede pasar con los lions. Si ustedes lo buscan en la enciclopedia, les saldrán en Undead. Y aquí están los de los Falcons, Falcon Knight y Falcon Paladin, porque la plaga gris tiene que ver con el Spatial Warp Almanac y también tiene que ver con los hechizos que utilizó
el dragón emperador Zao para convertirse en un no muerto y poder conquistar para siempre la región de Zao. Toda esta región se llama Zao por el dragón emperador Zao que vive debajo del castillo del emperador. Está por acá, todo al fondo, aquí es donde vive el emperador dragón. Donde dice, ¿ves? Awareness of the Emperor. Y es básicamente una versión exagerada de Orestes, ¿ok? Una versión muy exagerada de Orestes. Eso fue lo que pasó con los Falcons. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con las cobras? O mejor dicho, vamos a empezar por probablemente la más sana de ellas. ¿Qué fue lo que pasó con los leones? Con la orden de los leones. Creo que es la más sana de todas ellas. En Gafir, si usas ese libro, te meten otro room. Claro, porque es lo que te digo. Es un libro de teletransportación, ¿ok? Será que tu stream es súper entretenido y siempre das vida a hacer un buen trabajo, haces cosas que solo ponen en stream y ni interactúan. Un aplauso, muchas gracias, King. Se aprecia mucho, papi. Se aprecia mucho, bebé. Esta, no me acuerdo cómo se llama. También sería interesante que los Cobras, los Lions y los Falcons se odien, pero los líderes en secreto tengan una orden como una mesa redonda y controlen lo que pasa en el mundo, tipo Masón o Illuminati. Tipo la oposición y los chavistas en Venezuela, más o menos. Miren, ¿por qué el Anigitedi pesa más que el Teddy Bear normal? ¿Será que tiene algo adentro? Mucha gente lo piensa. Honestamente, es curioso. Yo pienso que es muy curioso. No lo sé. ¿Qué relación tienes con Scarlet? Ahorita vamos a hablar de eso. Lo del Kuwait Scarlet. En Gaffer, si usas esta data, te metes por otro room. ¿Quién fue ese casco para chupar oreja? XD. Ok, perfecto. Ya los leí a todos. Ok. Coño, está bien. Está bien ese gavetero. Ajá. Bueno, ahí vemos. Sí, sí, pero ahí vemos. Ahorita no. O sea, después. Dale. Dale. Ok. ¿Qué fue lo que pasó con la Orden de los Leones? ¿Ok? La Orden de los Leones inicialmente se había asentado también en Edron. Sin embargo, ellos decidieron después irse hasta Darasha. En Darasha, una vez que ellos habían llegado para allá, decidieron que iban a estar en un lugar un poco más recluido, ¿ok? Ellos se asentaron nada más y nada menos que en Lion's Rock. ¿Por qué? Porque habían rumores de que dentro de Lion's Rock había algún tipo de leones súper poderosos. Y César el Viejo siempre creyó y siempre tuvo la idea de que los leones otorgaban mucha poder, vitalidad y muchísima masculinidad a los miembros de su orden. De esta manera, él quería obtener mucho más poder al juntarse con estos leones y al ser parte también de estos leones. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo que pasa cuando las personas se mantienen demasiado tiempo cerca de los animales y que a la vez les caiga una maldición. Como sabemos, son tres familias, tres integrantes de una misma familia que pareciese estar maldita porque solamente les han pasado cosas terribles. Lo que sucedió en Lion's Rock, y esto lo estoy diciendo en la parte que he estudiado del lore, es muy importante acotar que no he estudiado todo del lore porque no he estudiado la parte de los Werelions como tal, lo que hacemos durante la quest de los Werelions, pero sí les puedo decir lo que hacemos durante la quest de la quest de los Lions, ¿ok? Básicamente lo que eran de la historia de los Lions, de la Orden de los Leones. Pero la quest de los Werelions, ¿ok? Es donde solía vivir la Orden de los Leones. ¿Qué pasa? Estuvieron mucho tiempo con los leones y eventualmente, junto con esta maldición que es la licantropía, ellos comenzaron a convertirse en hombres leones. Finalmente, César, junto con su familia, decidieron mudarse a otro lugar. Ellos se fueron extremadamente lejos y se fueron desde Darasha hasta Bownak. Bownak era una isla que estaba sin ningún tipo de habitantes. No había absolutamente nada en este lugar. Sin embargo, habían bastantes secretos y cosas extrañas que habitaban este sitio. Pero vamos a eso un poco más adelante, ¿ok? Ellos cuando decidieron irse de Lion's Rock dejaron todo básicamente en ruinas. Sin embargo, las personas que ya eran hombres leones decidieron quedarse ahí y permanecer ahí básicamente para siempre. Aquí nosotros podemos ver con cuánta antelación Zipsoft hace sus,
sus planificaciones para las distintas partes del lore. Desde Lions Rock hasta Bownack, ahí, si no me equivoco, unos 5 años. Si no me equivoco, unos 5 años. Pero bueno, una vez que llegaron hasta Bownack, se comenzaron a asentar, comenzaron a construir poco a poco, y una de las mujeres más nobles de la ciudad, una noche, se perdió. Nadie sabe exactamente a dónde había ido, pero los rumores indicaban que ella se había ido a las cavernas que quedaban al oeste de la ciudad. Y si bajamos un poquito, vemos que aquí efectivamente hay como si algo se hubiese bloqueado, ¿ok? Y hubiesen puesto algunas cosas como para mantener a algo afuera. Y un poco más abajo también vemos que tienen una reja. Muchísimas gracias, Paola Belf, por esos 2 meses de sub. Muchísimas gracias. Se quiere muchísimo, se aprecia muchísimo también todo el apoyo. Muchas gracias, muchas gracias. Es grabar videos del lore. De hecho, vamos a hacer un canal de lore, ¿ok? O sea, se llama Mirius Lore. Ya lo tengo creado el canal y todo. Pero vamos a hacer un canal de puro lore, de puro hablar de lore. Y vamos a hacer videos de este estilo y ver qué tal, ¿ok? Qué triste perder ese glorioso momento. Sí. Una lástima que aquí. Que no hay. No está el clip. Me sirve un vasito de Coca-Cola. Sí, por fin. Anyways. Se dice que ya se había perdido, que nadie sabía exactamente dónde estaba. La realidad es que la persona que se había perdido era nada más y nada menos que la esposa, o la prometida, mejor dicho, del príncipe César. Digo príncipe porque ellos se consideraban reyes de su propia orden de caballeros. Entonces, el príncipe César, el hijo de César el Viejo, había perdido a su amada prometida. Y esta se había ido a lo más profundo de toda la isla, en unas cavernas donde se encontraron unas criaturas extremadamente grotescas. Es ahí donde entra una persona muy ejemplar. Entra Galzen. Galzen era miembro de la Orden de los Leones, extremadamente buen amigo de César el Viejo, y además de todo, era el esposo de Scarlett Edsel. La familia es Edsel, por cierto. Entonces, Oberon llega a la ciudad, se entera de lo que había recién sucedido con aquella noble mujer y decide investigar. Logra obtener un individuo vivo de la especie Carnisilvians, como lo denominó, junto con Speculus. Logra llevarlo hasta la Academia de Edron, y en la Academia de Edron se ponen a investigar y a ver qué son los Carnisilvians. Luego de realizar una autopsia, esto lo pueden revisar en unos libros que quedan justamente aquí, de hecho. Luego de realizar una autopsia se dieron cuenta de que los Carnisilvians no eran nada más que humanos modificados a una especie de mezcla entre madera. ¿Para qué ser? Una mezcla entre madera y huesos. Todo esto lo pueden verificar con estos libros. Creo que Prime Artifacts, Magic Paraphernalia. Aquí está. Carnisilvians, clasificación. Esto fue hecho por Speculus y Galzen, ¿ok? Entonces, una vez que ya Galzen obtiene este conocimiento, va hasta donde César, le informa de esto y ellos deciden sellar todo lo que daba hacia este lugar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y por qué nosotros tenemos que descender a lo más profundo de estas catacumbas? Nosotros conocemos la Cuesta del Cubo, nos enteramos de quién es Galzen y vemos que tenemos que seguir sus pasos, porque es muy posible que las cosas que Galzen intentaba hacer durante su vida hayan tratado de evitar una especie de apocalipsis. ¿Y por qué intentaba evitar un apocalipsis? Precisamente eso lo explica el mismísimo Galzen en uno de sus libros, y para mí el mejor libro que ha tenido Tibia en mucho tiempo,
el de los Prime Artifacts, los artefactos primigenios. Los artefactos primigenios son 6 reliquias hechas de caos absoluto, no maldad, caos absoluto, cuyo único motivo en realidad es destruir cualquier cosa que crezca en el universo. Estos 6 artefactos, los cuales nadie sabe ni siquiera cómo se ven, nadie sabía cómo se veían para ningún momento, están hechos para generar caos en todos los sentidos posibles. ¿Cuáles son estos artefactos? Vamos a verlos. Los artefactos que forman parte son... Aquí está. El Ring of Ending, que ha causado caos, primero entre la comunidad de Misteriando, y se teoriza que también en Roshamul, el Ring of Ending. El True Book of Death, el verdadero libro de la muerte, que ha causado un caos absoluto entre los Deeplings. El Megasylvian Sapling, que ha causado un caos terrible entre la Orden de los Leones. El Spatial Warp Almanac, que ha causado un caos terrible entre la Orden de los Falcons y también en Sao. El cubo, que causó básicamente la destrucción de 2 civilizaciones secretas, los Planegazers y los Planestriders. Y finalmente el Cobra Amulet. Y aquí es donde vamos a hablar del Cobra Amulet específicamente. Muchas gracias, mi vida. Aquí es donde vamos a hablar del Cobra Amulet. Galzen, durante sus investigaciones, se encontró en Ankramun. Él decidió investigar entre las distintas tumbas y entre las distintas criptas que se encontraban ahí, a ver si encontraba algún artefacto de utilidad especial. Se encontró con una cripta, ¿ok? Ya vamos a ir a buscarla y vamos a hablar un poco de qué se encontró, qué fue lo que pasó después con las cobras, por qué es tan importante el Cobra Amulet y por qué esto destruyó tanto a Galzen como a Scarlet. Por cierto, para quienes no lo sepan, pueden visitar la tumba, o lo que se presume que es la tumba de Galzen, aquí. ¿Sí ven? Aquí está Galzen, venerable caballero y gran amigo. Humilde, se murió en paz y nunca llegó a encontrar su cometido en la vida. Entonces, aquí está la tumba de Galzen. ¿Por qué que se presume que es la tumba de Galzen? Porque a nosotros abrirla nos encontramos un poco de huesos, pero por alguna razón no parecen huesos colocados de una persona noble, sino que parece más como una pila de huesos que se lanzó y listo, ¿sabes? Se lanzaron ahí la pila de huesos y adelante, que sea lo que venga. Es muy extraño, ¿ok? Es muy extraño. Entonces, incluso ves que esto parece que se ha movido, abierto y cerrado varias veces. O sea, este sarcófago pareciera que estaba hecho como para abrirse por la mitad y cerrarse múltiples veces. Entonces es un poco curioso, es raro. Es raro. Puede que Galzen siga vivo, puede que no. No lo sé. Para agarrar la mochila de Galzen tienes que tener la quest completa. No hace falta. Solo con tener una parte de la quest ya está bien, ¿ok? Entonces, ahora, ¿a dónde fue que encontró Galzen este amuleto? ¿Por qué es lo más importante de la Orden de las Cobras? Ok. Galzen era un simpático. Simpático. Vámonos a Darasha. Él empezó desde Ankramun, pero vamos a Darasha. Perdón por interrumpir, pero ¿te imaginas una miniserie animada del lore de Tibia? Contiene mucha historia y me gustaría ver toda su historia. Si supiera animar, lo haría. Pero ya estoy bien manco en Tibia, imagínate animando. Pero sí, estaría muy guapo. Le hackearon a Galzen. ¿No puedes usar el pick en el medio? No, papi. No puedes. Hola, buen día. Ahí está.
Mira, eso soy yo. Sí, pero entonces mira, lo último que me sale es que puso aquí más caro de la mochila. Imagínate. Tranquila, mi vida. Mierda, ¿cómo no ganas el Kino para poder comprar una computadora buena? El Kino es la lotería de Venezuela. Sí, exacto. A ver, por acá. Fíjense. Hace rato unos de la Guild Beca dominando le mataron su charcito 50 a Mesiot. Cara triste. Gauten Saiz, cara fue deletado, mano. ¿Cuál consideras que es el misterio más misterioso de Tibia? Uy, a ver, vamos a por parte. Guild dominando son unos... que buscan hacérselas como si fuesen los más poderosos. Gauten Saiz, cara fue deletado, mano. Sí, mano. ¿Cuál consideras que es el misterio más misterioso de Tibia? Serpentine Tower, en realidad. Este, Dacito. Ahí está, ahí sale. Dacito Rush. Hace rato lo de la Guild dominando, que sé qué. Dale, léelo. El misterio más misterioso es el corazón de ella. Así es, así es. Ya. Anyways, Galzen se encontró con este lugar. Y en este lugar estaba puesto en este pedestal el Cobra Amulet. Si nosotros utilizásemos el Cobra Amulet con este lugar, nos quitaría el Cobra Amulet y nos daría este objeto, el cual no tiene... Es absurdo que ya no descubra todos los misterios de Tibia, que nosotros también queremos encontrar algo. Ok. Nos daría esta nota, ¿ok? Aquí es donde entra lo que... La parte del lore. Primero voy a explicar el lore y después voy a hablar de lo de Zurdo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo del lore? Galzen se encontró este amuleto tan precioso y se lo decidió otorgar a Scarlet. Scarlet, al otorgarlo, al obtenerlo, perdón, comenzó a sentirse como obsesionada con las serpientes. No solamente esto, sino que comenzó a notar cómo su piel comenzaba a brotar lentamente escamas. Y tampoco solamente eso, sino que este amuleto cada vez lo llevaba más con ella. Y más, y más, y más, y más, y más. Ella se comenzó a convertir en una especie de mujer cobra inmortal y que además su piel y su propio cuerpo se comenzaba a podrir encima de ella a pesar de que ella no moría. Es como una especie, o sea, incluso cambiaba piel. O sea, esto se puede interpretar como que o es no muerto, cosa que no tendría sentido porque yo estaría clasificada como no muerto, o como que cambiaba de pieles. Yo me inclino más a lo segundo, a que cambiaba de pieles, ¿ok? Porque la piel se le podría encima de ella y ella no moría, ni mucho menos ni sentía dolor. Entonces, fíjate, este amuleto, ¿ok? Dice, miren, fíjense lo que nos dice aquí. Te veo, Plingazer, Oberon estaba equivocado, nunca debió haber irse, nunca debió haberse ido a Sao, tal, que no sé qué. Dice un poco de shits, Scarlet, cuando viene para acá y nos saca este... La animación del cubo. Eso pasa cada ciertos minutos, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de esto? Quien lleve el amuleto de la cobra va a reinar por encima de su orden de caballeros cobra. Estos caballeros que habían ido con ella se habían convertido también en unos... en unos humanos cobras. También comenzaron a tener escamas, etcétera. Ella comenzó a ser cada vez más fría. Y comenzaron también estos caballeros a dejar de ser tan caballerosos y comenzaron a robar en distintos lugares. Lo que llevó también a que eventualmente las fuerzas de Ankramun decidieran romper el puente que llevaba al Bastión de las Cobras. Este puente que antes estaba completo fue roto por las fuerzas militares de Ankramun de ese momento. No sé, yo diría que no eran las de Arkotep, sino que eran las de Ashmun-Ra, pero no tengo manera tampoco de comprobarlo, ¿ok? Entonces, ok, por esa parte interesante, ¿no? Pero ¿por qué nos dice esto Scarlet? Porque uno de los poderes que le da el Cobra Amulet a quien lo lleva es que tiene
omnipresencia. Puede ver todo lo que ocurre en el mundo de Tibia. Imagínense tener un amuleto que te permite observar absolutamente todo, tanto lo bueno como lo malo. Claramente te volverías loco. Y eso es exactamente lo que se le pasa a Scarlett. Scarlett está loca, tanto que rara vez puede utilizar su visión normal. Y eso es exactamente lo que sucede al nosotros utilizar tanto los espejos como también utilizar la armadura de Galzen. Scarlett no soporta verse a sí misma. Le duele mucho, le hace mucho daño verse a sí misma y en lo que ella se convirtió. Una mujer que antes solía ser tan hermosa, ahorita se convirtió en esta especie de mujer terriblemente repulsiva, porque es una mujer cobra, que todo lo puede ver a través de su amuleto, pero rara vez quiere utilizar su visión normal. Rara vez quiere utilizar su visión normal porque le duele mucho. Le duele mucho ver en lo que ella se convirtió. Entonces, cuando tú te cambias y te pones la armadura de su amado, de su esposo Galten, que es esta armadura que sale acá, cuando tú te cambias y te pones esa armadura, ella pasa a decir: mi amado Galten, que no sé qué, ¿cómo estás? No puedo ser, eres tú de verdad. ¿Cuánto tiempo, Galten? No podía creerlo y tal. En ese tiempo, tú viras los espejos hacia ella y cuando la atacas, que ella se da cuenta que tú no eres Galten, puede ver a sus alrededores y darse cuenta de el horror en el que ella está convertida. Porque ya no está usando la visión del amuleto, está utilizando su visión normal. Y de esta manera, al ella verse a sí misma, se ve devastada. Ahí está, ven, la Galzen's Chestplate. La armadura de Galzen, ¿ok? Entonces, aquí es donde entra lo que dijo el zurdo, ¿ok? Primero quiero que noten una cosa. Aquí no hay una pared de una pared de Tree-Walls, como suele haber en muchos servidores. Me imagino que muchas de las personas que se las suelen pasar por acá sabrán que aquí suele haber, por lo general, una pared de Tree-Walls que básicamente impide que entres por esta vía, a menos de que tú agarres un vial de oil que se encuentra aquí, en este, lo estoy mostrando en el mapa, aquí en este baúl que se encuentra de este lado. Ahí puedes agarrar un vial de oil y lo puedes echar en esta rama que se encuentra acá y se comienza a quemar, ¿ok? Si dejo una Mothship en el cuarto de Scarlett, ¿marca como ocupado? No lo sé. No lo sé, ni idea. No sabría decírtelo. Total. Yo creería que no, Esteban. Que si te sientes perdido, siempre hay una luz al final del túnel. Excepto si eres un enano en Moria. En ese caso es un Balrog. Tú no puedes pasar. Total. Ahora vamos a hablar de lo que dijo el zurdo, ¿ok? Zurdo dijo que él había llegado a este sitio sin ningún spoiler, cosa que me parece maravilloso. Me parece excelente que haya encontrado el lugar de descanso del Cobra Amulet sin leer ningún spoiler y sin leerse ni siquiera los libros que te indican exactamente a dónde ir. Te dice que en el desierto hay dos flechas que te indican a dónde tienes que ir para encontrar el lugar de descanso del amuleto, ¿ok? Entonces, claro, normalmente esto se podría entrar, pero esto hace mucho tiempo se tapeó. O sea, lo tapearon para que no pasara nada, ¿no? Entonces hay una flecha y un bolt, ¿ok? Tú al picar en el punto medio, hacia donde apunta la flecha apunta hacia acá, el bolt apunta hacia allá. Al tú llegar acá y picar, puedes pasar hasta este sitio, que fue donde Galzen encontró el amuleto. Si tú devuelves el amuleto a su lugar de descanso, te quedas con la parte de oro de Cobra y una nota acerca de dos almas, ¿ok? Esta nota dice lo siguiente: devolver el amuleto de los Cobra a su lugar de descanso ha revertido todo lo que ha sucedido a Scarlett y a Galzen después de que fue tomado. Galzen murió muy triste porque nunca pudo recuperar su amor y Scarlett era una mujer mujer cobra
feísima, pobre. Quedaba con vergüenza, básicamente. Le da vergüenza verse a sí misma, ¿ok? Entonces dice: solo para ellos, sin embargo, eres verdaderamente lo contrario, egoísta, como entregado, ¿no? Altruista. Eres verdaderamente altruista. Entonces, cuando te dices solo para ellos, sin embargo, ¿a qué se refiere? Se refiere a que todo el resto de la orden de las cobras siguen siendo cobras. Y que todo lo que pasó en el pasado de Galzen sigue estando ahí. No cambió el pasado. Lo que nos dice también es que técnicamente ya Scarlet no tiene omnipresencia. Y que no solamente eso, sino que los poderes que ella tenía ya no los tiene. ¿Por qué nosotros podemos seguir peleando con Scarlet a pesar de que después de todo devolvimos el amuleto? Porque así funciona Tibia. Se supone que una vez que nosotros derrotamos al último boss, por ejemplo, de Gold Tokens, salvamos al universo del minion más poderoso de Varifor. Se supone que cuando nosotros matamos a el boss final de la Yalahar Quest, ¿okay? Aceus, se supone que lo matamos para siempre. Sin embargo, ahí sigue igualito, lo podemos ver y todo, ¿okay? Entonces, así funciona Tibia. Se supone que las peleas se puedan repetir para poder ayudar a otras personas y también para tú poder farmearlas, ¿okay? Porque es un MMORPG. Entonces, esto, todos los MMORPG funcionan de la misma manera, aunque en cuanto a lore sean una pelea de una sola vez, de igual manera no es una pelea de una sola vez, es una pelea que tú puedes repetir varias veces. Se supone que, por ejemplo, tú matas a Scarlet, la matas. La única pelea que puedo entender que se repita es la pelea de Oberon, y sin embargo no debería de entregarte otro Special Warp Almanac. Siempre lo hace, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de eso, que tiene NFT. Entonces, lo que dijo Zurdo es que si tú colocas muchos Cobra Amulets en este Cobra Shrine, el entorno de Ankramun cambiaba. Y que esto nunca había sucedido porque nadie nunca entregaba Cobra Amulets. Eso es falso. ¿Qué ocurre? Al tú utilizar Cobra Amulets en esto, no te da achievements, primero. Segundo, no altera nada de lo que pasó ni de lo que va a pasar, porque Scarlet ya está muerta. Scarlet ya está muerta. Galzen ya está muerto. No altera nada. Lo único que sucede al tú poner el Cobra Amulet, hay una cosa en cuanto a lore que ocurre y una cosa mecánica que ocurre en tu servidor. Achievement imposible. Si desactivas todas las armas nucleares del juego, no solo las del RPG sino la de los jugadores, te dan un final al juego, y el Achievement Pass Mundial o algo así, pero al final el juego sigue con lo mismo, así como en Tibia. Ya. Exacto. Entonces, hay dos cosas que ocurren, una en cuanto a lore y una mecánica. En cuanto a lore, ¿qué ocurre? En cuanto a lore, ocurre que tú lograste revertir lo que le había pasado a Scarlet. Scarlet supone que es inmortal, pero que le robaste el amuleto, por lo cual ella no tiene omnipresencia. Sin embargo, cuando colocas el amuleto ahí, ya ella deja de tener la omnipresencia, deja de ser inmortal, y a pesar de que la habías derrotado y la habías matado, porque es inmortal, pero no es invencible, ¿ok? Y la habías matado, ella, pues, sencillamente los poderes que tenía ya nunca más los va a tener, aunque la resuciten, ¿ok? Y ya su alma puede descansar en paz. Mientras que, por ejemplo, en esto, por eso es que les había dicho lo del recorrido este que suele tener ramas, ¿ok? Si en su servidor una sola persona lo haga, pone el amuleto de Scarlet ahí, lo que va a suceder, aquí está, lo que va a suceder es que estas ramas más nunca se van a regenerar. En
Peloria, una persona, hace ya mucho tiempo, lo hizo. Una persona vino y utilizó el Cobra Amulet. Y lo que sucedió fue que más nunca se regeneró estas paredes de rama. Nunca se volvieron a regenerar estas paredes. Entonces, ella no sabía ni siquiera qué iba a pasar si utilizaba el Cobra Amulet. De hecho, este Cobra Amulet es de esa persona. Se la regaló un pana y el pana me lo vendió. Entonces, fíjense, esto nunca se va a regenerar. Tiene que estar roto para el momento que tú pongas el Cobra Amulet, pero nunca se va a regenerar. ¿Por qué? Porque Scarlet ya no tiene los mismos poderes de antes. Y punto. Ahora, ¿por qué es importante la nota acerca de las dos almas? ¿Por qué te dan este objeto y no te quitan el Cobra Amulet completo? Primero, para que entiendas lo que hiciste. Segundo, porque hay una continuación. ¿Se acuerdan lo que les dije de los artefactos primigenios anteriormente? Que estos eran artefactos hechos completamente de caos. Que estos artefactos buscaban precisamente destruir el mundo de Tibia. Y cuando digo caos, no me refiero a mal, me refiero a caos. Y es muy importante notarlo. Galzen, dentro de sus libros, nos dice que él ha aprendido durante todos sus viajes que el bien y el mal son constructos que no... Constructos sería la palabra, ¿no? Son cosas que nosotros mismos hacemos, ¿ok? Son ideas. Son ideas que nosotros mismos tenemos dentro de nuestra cabeza de lo que está bien y lo que está mal, ¿ok? Pero que el caos y el orden son hechos objetivos, ¿ok? Y que estos seis artefactos están hechos completamente de caos absoluto. Ahora, fíjense lo que pasa. Nadie sabía cómo se hacían, o sea, cómo se veían, ni cuántos eran, ni qué eran los artefactos primigenios. Pero de alguna manera, John el Carpintero, que forma parte de los empleados que viven en Bownac, obtuvo seis piezas de tela, las cuales no pesaban nada. Y estas seis piezas de tela tenían unos dibujos en ellas. Vamos a Cazortón para ver estas seis piezas de tela. Me suena al Joker. ¿Cómo que al Joker, bro? Al final, Zipsoft saldrá con que ninguna de estas teorías llevan a ningún lugar y que seamos mejores personas, cara borracha, pulgar hacia arriba. No, pero es que esto no es una teoría, esto está en el lore. O sea, esto con leer libros y hablar con NPCs se comprueba y ver, entender las peleas de los bosses también. Porque ahorita lo que les acabo de decir de Scarlet, seguramente nunca habían pensado que eso significaba eso, ¿no? Entonces, fíjense, estos son los artefactos primigenios, ¿no? Tenemos la Mega Sylvian Sapling, tenemos el True Book of Death, tenemos el Ring of Ending, el Cubo, tenemos el Special Warp Almanac y finalmente el Cobra Amulet. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense en algo. Déjenme ver si puedo comprar un Ring of Ending que esté roto, un momento. Creo que sí, ¿no? Tal, la 12K, aquí. Fíjense en algo. Aquí me aparece el cubo roto, ¿ok? Si yo utilizo esto en el cubo sin armar, no pasa nada. Si lo utilizo en la pieza pequeña del cubo, tampoco pasa nada. Pero si lo utilizo en el cubo completo, cambia de color, ¿ok? Perfecto. Aquí, fíjense lo que pasa. Me sale el Ring of Ending roto, abierto, ¿verdad? Entonces, si lo intento usar con el Ring of Ending roto, no pasa nada. Pero si lo utilizo con el Ring of Ending completo, sí cambia de color. El Mega Sylvian Sapling no tiene distintos estados. El True Book of Death no tiene distintos estados. Si utilizo este... Dale, tranquila. Si utilizo este papel con el papel que se arrancó del Special Warp Almanac. Oh, me lo quise sin querer. ¿Qué tal, Mercy? ¿Cómo estás, guapo? Fíjense, no pasa nada. Pero si lo utilizo con el libro completo, sí pasa. ¿Ven? Aquí es donde entra lo curioso, lo extremadamente curioso. ¿Ok? Esto es donde entra lo verdaderamente curioso. Si yo lo utilizo con el Cobra Amulet completo, sí pasa, ¿verdad? Sí se transforma. Ahora,
cuando nosotros dejamos el Cobra Amulet, si se fijan, no dejamos el Cobra Amulet completo. Dejamos una parte, dejamos la parte azul, esta que está acá, del Cobra Amulet. Dejamos la esfera azul del Cobra Amulet ahí. Pero todavía tiene un papel. Entonces, si yo utilizo esto aquí, sí se transforma. Sí se transforma. Lo que significa que al nosotros sacrificar la esfera azul del Cobra Amulet, nosotros nos deshicimos de la maldición. Pero no del artefacto primigenio. Nos deshicimos de la maldición, pero no del artefacto primigenio. Sé que está fuera del contexto, pero a veces el templo de Thais tiene como unas ramitas y unos papelitos en el techo. Lo he visto en algunos héroes y en otros. ¿Es un tipo de evento? Sí, es un mini world change que se llama King's Day, el día del rey. Los colores cambian cada vez, ¿los usas? No digas eso, Kiki. Si los activas, ¿los perdés? ¿Si activas qué, papi? ¿Los colores cambian cada vez que los usas? No. Siempre es el mismo. El del cobra siempre pasa a ser rojo. Este siempre pasa a ser verde. Este azul. Este como marrón. Este morado. Y este verde más claro. Siempre son los mismos colores. Con los distintos artefactos, ¿ok? Entonces estos son los 6 artefactos primigenios. Y básicamente esa es la historia, ¿ok? No sé si es lore o si ya lo has comentado, pero ya hablaste sobre la historia de los hermanos Fitzgerald o algo así que involucran los 3 Bastions. Sí, está Fitzgerald, Fitzwilliam y Fitz... Está Fitzgerald. Fitzwilliam. Y creo que el otro nombre está en la botella de vino. Fitzmaurice, creo. Fitzwilliam's Special... No, este es Fitzmaurice, Fitzwilliam y Fitzgerald. Son esos 3, ¿ok? No tiene mucha historia, en realidad. Son 3 hermanos que uno pertenecía a cada uno a distintas órdenes. Fitzgerald era de la orden de los Cobra. No, perdón. Solo carrier el secretario chino. Okay, sorry. Decía, Fitzmaurice pertenece a los Lions, Fitzwilliams pertenece a los Cobras y Fitzgerald pertenece a los Falcons, ¿okay? Los barriles que tienes en el piso de arriba los compraste en la tienda. Los barriles que tengo en el piso de arriba, ¿te refieres a estos? No, estos me vinieron en la casa. Me gustaría quitarlos, de hecho. ¿Para cuándo en YouTube? Para escucharlas una y otra vez. Tendría que ponerme a redactarlas. Nadie ha hecho una teoría loca con las 6 gemas del infinito en comparación con esos 6 items primigenios. De hecho, sí. O sea, yo mismo lo he dicho varias veces, que son como las 6 gemas del infinito. Siempre lo digo, de hecho. Siempre lo digo, de hecho. De hecho, o sea, esto sería el Tesseract demasiado, el cubo. Esas llaves que tienen de especial. Estas son las llaves 4600 que antes pertenecían a la parte de la Academia de Rutgard. Un cubata, please, con hielo. Aquí solo damos libros. Dale, tranquila. ¿Qué es lo más valioso en tu casa? Probablemente el goblet que está aquí. Escrito por Aries War. Probablemente el goblet. Y nada más, estoy en la tele. Vamos a ver a dónde pertenecía esto. Esto está en los archivos hackeados. Vamos a abrir los archivos hackeados. Display capture. No. Display capture. Ok. Entonces, documents, tal.
App Editor. Aquí. Vamos a verlo. Vigila con ese Bright Dead, es una mala influencia, no vale. Ese es Gekkonator. Mirios, en el Tibia colocaron nuevos ítems. Lo guié ayer y vi varias cosas nuevas. ¿En dónde? ¿En dónde viste cosas nuevas? A que te meto. Por cierto, chicos, si no siguen a Gekkonator, él está streamiendo Tibia. Juega también aquí en Peloria. Mostrando la ubicación de las llaves que se pueden obtener en el juego. Así hago mi pack de llaves capa. Sabes que lo he pensado. Cómo hacer un backpack de llaves. Pero es que hay unos que son tan jodidos. O sea, fíjate, por ejemplo, la llave 3200. Que tienes un pequeño chance de obtenerla en el Buried Cathedral. O sea, es una putada, loco. Y hay unas que no son ni necesarias. O sea, vamos a hablar de las llaves de, por ejemplo, la de la Bright Sword, ¿sabes? Las llaves de la Bright Sword te la encuentras por acá. ¿Dónde es que está esa shit? Por aquí te las encuentras, las llaves de la Bright Sword. Aquí habían unos árboles que te la daban. Y ahorita no los encuentro, magnífico. Aquí es, aquí hay un árbol. ¿Los artefactos tengan una correlación con la Serpentine Tower? ¿O la este Paradox Plum Tree te Tower? Lo da. Este Plum Tree te da uno de los árboles, de las llaves, perdón. ¿Posibilidad de que los artefactos tengan alguna correlación con la Serpentine Tower o Paradox Tower? Ninguna, ninguna. Es un lore absolutamente... O sea, a ver, depende a qué te refieras en realidad con correlación, ¿ok? Pero esto es un lore completamente distinto, ¿me entiendes? O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es un lore que no, o sea, no tiene una relación directa entre ellos. Entonces, si me preguntas, no. No creo que haya ninguna relación clara entre estos objetos, ¿ok? No creo que haya ninguna relación clara entre estos objetos. Ninguna. Pero, o sea, relación lejana, sí, claro. El lore de Tibia está bastante interconectado entre sí. Pero de qué tipo, esto resuelve la Serpentine Tower, ninguna. Ninguna. Esto no resuelve la Serpentine Tower ni de mierda. Ahora vamos a ver la llave que les digo, la 4600. En Rutgard, antes, la parte de abajo era muy distinta como es ahora, ¿ok? Vamos a ver, ¿cómo es ahora la parte de abajo de Rutgard? Display Capture, para afuera. ¿Y el Lank con Serpentine Tower? Jeje. Ok. Entonces, si vamos acá para Mirjanir. El Ankh con Serpentine Tower. Puede ser, eso sí puede ser porque son de versiones bastante similares, de hecho. Entonces fíjense, así es actualmente la academia de Rutgard, ¿verdad? Y la parte de abajo, fíjense cómo es. Tienen todos... Hija mía, carajo. La parte de abajo tienen todos estos objetos que son como una relación, tipo, tratan de mostrar una correlación entre Thais, de distintas partes de Tibia, cómo funciona el veneno, la sangre, el fuego, todo esto. Tratan como de mostrar distintas partes del juego, ¿ok? Discúlpeme por la nena. Probando la voz de un japonés secuestrado por Mirias. Arigato. Ajá, reporte y junte. A ver, señores, eso es como es ahorita la parte de abajo de la Academia de Thais. Sin embargo, si vemos cómo era históricamente, antes de que reworkearan Thais, fíjense,
Display Capture. Y aquí lo vemos. Si nosotros bajamos, vemos que no está nada de eso. De hecho, es bastante diferente. Aquí al norte nosotros nos podíamos encontrar con una antorcha. Y a Benjamin, de hecho aquí lo dice, que a Benjamin, a Seymour, perdón, llegué a Benjamin, a Seymour. ¡Brasil! A Seymour le podemos pedir la llave. Y él nos la vendía, creo que era a 5 GP, una cosa así. Le decíamos key y nos la vendía a X precio. De hecho, creo que tengo esos archivos todavía. A ver. Creo que tengo los archivos de la... Tipo los... Casi seguro. Map editor. De los diálogos. Extensions. No, no lo tengo aquí. Por ahí lo voy a tener, pero voy a tener los diálogos de los NPCs. ¿Será por acá de repente? No, no tiene pinta. Luego tendré en algún otro lado los diálogos. Pero bueno, por ahí deben estar. Entonces, si nosotros bajamos, nos muestra distintas cosas. Nos muestra cómo funciona el fuego, la electricidad. Nos muestra que podemos ropear cajas. Aquí nos dice que ropeemos la caja. Nos muestra cómo funcionan los portales. Y aquí nos hace enfrentarnos a distintos monstruos. Si no me equivoco, el otro día lo tuve bien. Si no me equivoco, nos hace enfrentarnos a orcos, a trolls, a bugs y a wolves. Entonces sería propiedades, bug, wolf, troll y orco, ¿no? Spider. Casi lo tuve buena. Pero bueno, para eso funcionaba la llave 4600, ¿ok? Para eso funcionaba antes la llave 4600. De igual manera, subirle un poquito el volumen a la música. Déjenme cierro esto del Display Capture. Perfecto. Entonces, bueno, eso es lo que les quería mostrar. No encontrarás los diálogos porque tanto los monstruos como los NPC venían en una carpeta diferente. Antes Tibia tenía una base Mask, pero ya no, por eso el remeres que tienes no trae nada más que el mapa. Ok, papi, muchas gracias, bebé. Bueno, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy, señores. Usa por estos trams de calidad, sayonara, perro. Sayonara. Que ya te vas, papi. Ya te vas, Gamundi. Pero bueno, esto era lo que les quería mostrar el día de hoy. O sea, tipo, un stream compacto hablando de lo del zurdo. Insisto, no quiero que nadie piense ni que le estoy tirando hate ni nada, nada que ver. Lo he dicho mil veces, aprecio mucho el zurdo y me parece genial lo que está haciendo. Solo que eso, siento que debería de contrastar un poco las cosas que dice porque puede confundir a muchas personas y el motivo precisamente de que la gente pregunte es para que se le aclaren las dudas, ¿no? Pero bueno. Yo debido a cierta señorita que está cambiando los dientes, bueno, cambiándolos no, está, le están creciendo los dientes, tengo que cerrar stream un poquito más temprano de lo que suelo hacerlo, porque coño, o sea, es muy complicado, ¿ok? Es muy complejo, pásame mi niñito por acá. Al menos que se vea, al menos que se vea. Esta niña está muy loca, como la pueden ver, es muy difícil de controlar. Y bueno, es por eso que no he streameado estos días ni nada. Elias, mi pelo es muy interesante su contenido. Un sordo de atoro aripisco. Orgo tú, orgo tú. Paren de que streamer, es que así es
Padre antes que tibiano, padre antes que streamer. Entonces, bueno, papis, primero agradecer mucho por las subs. Muchas gracias de pana. A Paola, a Cometín, a Crimson, a Yumpi. Se agradece muchísimo, nenes. Ánimo y fuerza con la nena. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias. Yo a mis sobrinos les aplico la electricidad para que se calmen. Eso está muy mal. Yo espero que sea joda. A la verga. Muchas gracias por esos 10 bits, Visa. Se aprecia muchísimo. Se aprecia muchísimo. Gracias por esos 10 bits. Total. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lady? Justamente nos estamos despidiendo. Así que, nenes, antes de irnos, antes de pasar a los créditos, quiero agradecerles muchísimo. Mañana nos volveremos a ver. Espero que podamos tener streams un poquito más largos durante la semana, pero mientras ella esté todavía creciéndole los dientes, solamente les voy a poder dedicar streams cortitos, pero cargados de mucho amor y del contenido que puedo otorgarles en ese momento. Además, ustedes dirán que porque la desperté. El problema es que si no la despierto ahorita, se duerme a las 3 de la mañana. Uh-huh. Y efectivamente. Mañana tenemos cita en el médico para ella. Entonces. Exacto. Exacto. I love you. Yo más, bebé. Yo más. Cuídate, cuídense, nenes. Los pongo con el ending. Todavía no se vayan, que todavía queda stream un ratito. Así que, chicos, vamos al ending. Hola, soy Estefan. ¿Sabías que ver a Mirius hace que la tula de tu char crezca? Lo acabo de confirmar, yo, el god de Zipsoft. No olvides suscribirte cabezón jajaubu el duel jeje que loco mi bro, emoticono cara riendo. Nenes, muchas gracias nuevamente, se les quiere muchísimo. No sé todavía con quién los voy a dejar. Vamos a ver quién está online a esta hora. Un poco tempranito, creo que nada más. ¿Cuánto tiempo estuvimos streameando? Una hora y piquito, ¿no? Vamos a ver Twitch. Creo que los voy a dejar probablemente con Mesiot. No sé. Está Esquizo, está Mesiot. Está Adled. Sí, los voy a dejar con Mesiot. Le mando un abrazo a mi pana. Y bueno, ya saben. Respeto y cariño, como siempre. Pero también le dicen a Messi que es un cabrón. Y agradecerle a todos ustedes, chicos. Tanto subs, como no subs. Como que sin salir. Ahí estás, papu, José. Agradecer tanto a los subs, como a los no subs. Como a los VIPs, como a los mods. Les quiero muchísimo, guapos. Gracias por pasarse esta tarde conmigo. Los quiero mucho. Vamos mañana. Y lávense la pirula, bro. Importante. Si no se lavan la pirula, huele feo. Huele a ovo. Eso no bueno, ¿ok? No bueno. Los quiero mucho, nenes. Besos.